Buenas tardes. Buenas tardes, licenciado. Listo. Bien. Vamos a ver. Vamos a retomar donde nos habíamos quedado. Estamos estudiando siempre teoría de conjuntos. Y lo último que revisamos era la noción de subconjunto. Pero lo que nos hizo falta ver son unos cuantos ejemplos más propios. Entonces, vamos a ver. Bueno, por ejemplo, sea A el conjunto de números impares, números enteros impares. Okay, sea el conjunto de números enteros impares. Sea B, simplemente no hace falta decir sea B, simplemente podemos ver que A es subconjunto de los enteros, para empezar. Entonces, eso ya es un ejemplo. Pues ¿y cómo se comprobaría? Bueno, A es el conjunto de números enteros y pares. Entonces, si es un entero impar, es un entero. Entonces, esto se cumple. Entonces, bueno, tenemos eso por un lado. Ahora, además, tenemos que el conjunto de números racionales es un subconjunto del conjunto de números reales. Ese por enlistar otro ejemplo. Y de ahí, si nosotros decimos, por ejemplo, el conjunto de votantes en Honduras, voy a decirlo así, un conjunto de X tal que X es votante en Honduras. Este conjunto es subconjunto de X tal que X es habitante en Honduras. Todos estos son ejemplos de relaciones de subconjuntos. Okay. Ahora, un ejemplo de algo que no es subconjunto de otra cosa. Si tenemos el conjunto de los n, tal que, bueno, el conjunto de los n que pertenecen a los enteros, tales que n cuadrado es menor que 100. Este no es subconjunto de los enteros. Bueno, sí, voy a usar n. Tal es que n es mayor o igual que 0. ¿Por qué no sería subconjunto? Bueno, la razón es sencilla. Aquí son enteros y aquí son enteros no negativos. Pero ¿cómo comprobamos entonces? ¿O cómo demostramos esto último? Comprobación o demostración de que eso no es cierto. Se demuestra a partir de un contraejemplo. Entonces, sea n igual a menos 1, veamos que menos 1 al cuadrado es igual a 1, que es menor que 100. Entonces, pertenece al primer conjunto. Pertenece al primer conjunto. Pero menos 1 es menor que 0, por lo que no pertenece al segundo.
Y esto es suficiente para decir que no son subconjuntos. Basta con que en el primer conjunto haya un elemento que no esté en el segundo. Ok. Entonces, por lo tanto, se cumple lo pedido. O lo que se quería probar. Bueno, con estas nociones que tenemos hasta ahora, estamos en la posibilidad de demostrar nuestro primer teorema. Y esto es un teorema, pues, que prácticamente, recordemos, se llama teorema, no porque es lo primero que vamos a demostrar, sino porque es lo primero con relevancia suficiente como para demostrarlo y ponerle teorema. Entonces, para todo conjunto, conjunto S, se cumplen dos cosas. Primero, el vacío es subconjunto de S, y segundo, S es subconjunto de sí mismo. Este es lo primero que vamos a demostrar. Note que aquí S puede ser cualquier conjunto que nosotros notemos. Puede ser cualquier. Entonces, realmente una cosa que hay que identificar aquí es que esto no es una prueba de equivalencia. Aquí no le está diciendo que estas dos son equivalentes o que uno ocurre sí y solo sí otro. Simplemente está diciendo que si tomamos un conjunto S, tenemos dos conclusiones. Así que aquí nosotros, para hacer la demostración, en realidad lo que hay que hacer son dos demostraciones, una para cada caso, una para cada conclusión. Entonces, la primera es, vamos a demostrar que el vacío es subconjunto de S. Entonces, aquí les voy a dar la principal estrategia para demostrar que un conjunto, propiedades del conjunto vacío. Y es por contradicción. Casi todas las propiedades de conjunto vacío se demuestran por contradicción. Entonces, sea, o mejor dicho, supongamos que el vacío no es subconjunto de S. Esto implica que existe X que pertenece al vacío, tal que X no pertenece a S. Lo cual es una contradicción, o lo cual es contradicción. ¿Por qué es contradicción? Está justo aquí. ¿Cómo es que vamos a implicar que existe algo en el vacío si eso por definición no puede darse? El vacío está vacío, no puede haber nada dentro de él, ningún elemento puede pertenecer al vacío. Entonces, si suponer esto implica que existe algo en el vacío, significa que no es cierto. Por lo tanto, el vacío sí tiene que ser subconjunto de S. Lo demostramos de forma indirecta. ¿Ok? Entonces, comprobamos que el vacío es subconjunto de S. Lo curioso de esta demostración es que normalmente, para demostrar que un conjunto es subconjunto de otro, lo que hacemos es tomar un elemento del primer conjunto y comprobar que está en el segundo. Pero la cosa cambia un poco cuando decimos, ok, pero ¿qué elementos hay aquí? Como no hay ningún elemento, ¿cómo puedo comprobar que los elementos de aquí pertenecen aquí? Entonces, por eso optamos por un método indirecto. Porque de forma directa habría que tomar un X que pertenece aquí y demostrar que pertenece acá. Pero eso no lo vamos a poder hacer porque no hay ningún X que pertenezca aquí. Entonces, por eso se suele utilizar mejor un argumento indirecto como por contradicción. Ahora, el segundo realmente no es nada complicado tampoco,
porque lo que tenemos que hacer es tomar un X que pertenece aquí y comprobar que pertenece al otro. Realmente no es nada complicado. Vean, sea X que pertenece a S. Así empezamos una demostración de subconjunto. Nos damos un elemento en el primer conjunto. Aunque bueno, hay que hacer un pequeño paso antes. Porque esto, como ese puede ser cualquier conjunto, hay un caso en el cual esto no puedo escribirlo. Y es que, ¿qué pasa si ese es igual a vacío? Entonces, ese caso lo tenemos que sacar antes de empezar esto. Entonces, tenemos dos casos para ese. Caso 1, S es igual a vacío. Entonces, aquí, ya demostramos que el vacío es subconjunto de cualquier conjunto. Ok. Pero si S es igual a vacío, entonces, vamos a ver, no es tan complejo el análisis aquí, ¿verdad? Si yo digo que esto es el vacío, perdón, si que digo que eso es el vacío y también digo que ese es el vacío, entonces yo puedo escribir esto. ¿Verdad? Porque básicamente los dos son vacíos. Entonces es prácticamente lo mismo que yo he escrito vacío o S porque son iguales en este caso. Así que en este caso se cumple. ¿Cómo se cumple? Utilizando la parte anterior, la demostración de 1. Bueno, no la demostración, utilizamos la parte 1, que ya está demostrada. Y ojo aquí, una cosa es utilizar lo que se quería demostrar y otra cosa es utilizar lo ya demostrado. Porque eso sucede algunas veces. Nosotros tenemos una demostración en la cual usamos cosas de la misma demostración, o mejor dicho, utilizamos parte de las conclusiones. Pero para hacer esto, ya tuvimos que haber cerrado una demostración. Entonces, como aquí ya hicimos la demostración de la parte 1 y la cual está completa, entonces podemos utilizar la parte 1 sin problemas. Okay. Entonces, el caso 1 ya está. El caso 2 es cuando S es distinto del vacío. La ganancia de que S sea distinto del vacío es que ya podemos considerar elementos ahí. Entonces, sea X que pertenece a S. Esto lo podemos hacer porque es distinto de vacío. Entonces, queremos comprobar que X pertenece a S, lo cual es trivial. ¿Por qué es trivial? Porque estás diciendo que si X pertenece a S, quiero probar que X pertenece a S, pero realmente estoy queriendo probar algo que es mi hipótesis. Entonces, es como querer decir, ¿cómo compruebo que P implica P? Eso, pues, está claro. Y si está tan claro que no hay una explicación más básica que eso, entonces es trivial. Entonces, ya está. Entonces, por lo tanto, S es subconjunto de S. Bien, ahora permítame. Bien, ahora hay una situación que uno tiene cuando trabaja con subconjuntos. Y es que
Claramente hay situaciones en las que un conjunto es subconjunto de otro y ese otro conjunto pues es más grande. Es más grande en el sentido de que tiene más elementos. Entonces, una forma en el lenguaje de conjuntos de decir eso, de que es más grande, pero en el sentido de que tiene más elementos o que tiene algún elemento más o que algún elemento que el otro no, se llama ser subconjunto propio. Entonces, decimos que A es subconjunto propio de B. Es subconjunto propio de B. Si A es subconjunto de B y existe un Y en B, tal que Y no pertenece a A. Okay. Básicamente es esto. Tenemos un conjunto que es subconjunto de otro. Todos los elementos de aquí están aquí, pero B tiene además un Y aquí en sus elementos que no está en el primer conjunto. Entonces, eso significa que es con subconjunto propio. Esto se denota como. Se denota como. A es subconjunto de B. A ver, así. Es como el de subconjunto, así, normal, pero sin la línea de abajo. Y el sentido es exactamente el mismo de un menor igual y un menor. Si nosotros decimos que A es menor igual que B, significa que pueden llegar a ser iguales, pero que B es mayor. Y si decimos que A es mayor que B, decimos que B es mayor que A, que B es mayor que A y no es posible que sean iguales. Algo muy similar sucede aquí. Si decimos que el conjunto A es subconjunto de B, pueden llegar a ser iguales. Pero si decimos que es subconjunto propio, no pueden llegar a ser iguales. Ok. Okay. Ese es muy, muy buen ejemplo. Vamos a ponerlo por acá. Ejemplo. El conjunto B de las vocales. Es subconjunto propio del, vamos a llamarle A, que es el conjunto del abecedario. Ese es muy buen ejemplo. A ver, así como A es subconjunto propio de A, de B, el elemento Y también es lo mismo. De B. Vamos a ver. También es. No me queda claro con la parte que me preguntan de si es lo mismo de B. No sé si me lo puede explicar de la forma. Sí, Sí. ya tenemos claro, ¿verdad? Que sería subconjunto propio de. En ese Uh-huh. caso, en el de las vocales y del abecedario, Ok. sabemos que B es subconjunto propio de A. Sí. Y entonces, todas las consonantes también serían subconjunto propio Ok, yo creo que ya del entendí. abecedario. Es sobre a qué nos referimos con el término Y en sí, qué papel tiene o si tiene algún nombre. A ver. Correcto, ajá, eso. Ok, y la observación es buena en la que se me hace aquí. Realmente este conjunto no es infinito. Así que realmente este conjunto termina. Así que, a ver, XY, Z. Así que los puntos suspensivos estarían para decir que continúa, pero había que indicar el final. Es una buena observación. Así tendría que ser. Y bueno, con respecto a este Y, no tiene ningún nombre en específico. Es simplemente el término que hace la diferencia entre que sea subconjunto a ser subconjunto propio. Pero no se le llama de ninguna manera. Entonces, en sí, no es que el Y sea el subconjunto propio, sino que, bueno, sí, también las consonantes también serían en ese caso un subconjunto propio del abecedario, porque están las vocales que no están en el conjunto de las consonantes.
Entonces, sí, ese también sería otro ejemplo en ese sentido. Pero sí, este Y, que creo que era la pregunta que se me hacía el de antes, no tiene ningún nombre ni se le llama de alguna manera. Simplemente es como cuando uno dice que un número es par. Decimos que existe un K tal que N es igual a 2 por K, pero a este K nunca le llamamos de ninguna forma. Asimismo, este Y es el que sirve para comprobar que es subconjunto propio, pero no le ponemos ningún nombre tampoco. ¿Sí? Listo. Bien, entonces, vamos a ver. Ok. La representación en diagrama de Venn para un subconjunto de Venn para subconjunto sería algo así. El conjunto universal. Tenemos el conjunto B, perdón, el conjunto B, visualmente más grande, pero dentro del universo. Y adentro estaría el conjunto A. Técnicamente, este dibujo da para entender de que A es un subconjunto propio, porque hay espacio aquí en B que no está dentro de A, pero no necesariamente tiene que ser así. Las figuras pueden representar algo, pero lo que termina diciendo si son o no subconjunto propio es los elementos que lo componen, porque puede ser que aquí solo haya un punto X y un punto Y en todo el conjunto y que afuera no haya nada. Voy a ponerle aquí Z de manera conveniente. Y puede ser que haya otros elementos aquí, puede ser que estuviese A, B, C, F, H y todo, otros más por allá afuera, pero que aquí adentro de B no hay ninguno otro. En ese caso serían subconjuntos, pero no subconjunto propio, porque no he encontrado un punto de B que no estuviese en A. Pero si ya luego me fijo detenidamente y observo que por aquí hay un punto W, ahí sí ya esto pasaría a ser subconjunto propio. A sería subconjunto propio de B, porque existe este W, el cual está en B, pero no está en A. Entonces, si yo le agrego este W, A es subconjunto propio de B, pero si se lo quito, es subconjunto normal. Sí, subconjunto, sin nada más. Entonces, para que lo tengamos visualizado. Y como nos conviene, vamos a hacer este ejercicio. Entonces, vamos a ver. Por cierto, antes del ejercicio hay una pequeña definición que me salté. Y es cuando una forma diferente de cómo escribir que dos conjuntos son iguales. Entonces, esta vamos a llamarlo una estrategia. Para demostrar que A es igual a B, podemos demostrar que A es subconjunto de B y que B es subconjunto de A. Entonces, esa es la principal estrategia, porque algunas veces para comprobar igualdad de conjuntos uno no tiene toda la lista de los elementos como para poderlos comprobar por método exhaustivo. Entonces lo que a uno le toca es utilizar propiedades que definan el conjunto y verificar estas dos contenciones. Entonces, esa es la principal estrategia que se utiliza cuando no se tienen los elementos así por extensión. Cuando se tienen por comprensión, entonces se suele utilizar mejor este método. Entonces, van a ver seguramente momentos más adelante en el cual la utilización de esta estrategia sea mucho más importante, pero vamos a ilustrarlo con este ejemplo.
Okay. Entonces, sean A el conjunto dado por el conjunto vacío, el singulete A, el singulete B y el conjunto AB. O sea, el conjunto con elementos A y B. Esos son elementos de este conjunto. Okay. Quizá el conjunto B. El conjunto definido por X tal que X es un subconjunto de este conjunto. Bien, entonces vamos a demostrar que A es igual a B. Bueno, esto no es complicado. Vamos a hacer la estrategia de arriba. Entonces, primero vamos a demostrar, por ejemplo, que A es subconjunto de B. ¿Okay? Entonces, al igual que en un sí y solo sí, esto se coloca en lugar de esta dirección, se lo colocaría así. Es como el símbolo de contenido en esta dirección y con dos puntos aquí. Eso significa que vamos a demostrar que el conjunto de la izquierda es subconjunto del de la derecha. ¿Ok? Entonces, ¿cómo podemos hacer esto? Pues aquí tengo la lista. Voy a comprobar que todos estos elementos de aquí pertenecen al otro. Como aquí no tengo una descripción, algo que me diga o una propiedad que me diga cómo resumir estos elementos, entonces vamos a tener que hacer el método exhaustivo aquí. Entonces, veamos que el vacío es subconjunto de B por teorema 1. El teorema 1 es el que probamos y dice que el vacío es subconjunto de cualquier conjunto, pero hay un error aquí. No estoy, pero no quiero, no estaba yo buscando que el vacío estuviese contenido en B. Yo lo que quería era que el vacío perteneciera a B, lo cual es sutilmente diferente. ¿Qué tendría que hacer yo para comprobar de que el vacío pertenece a B? Tendría que el vacío cumplir esta propiedad. Ok, entonces realmente yo no quería que el vacío fuese subconjunto de B, sino que el vacío fuese subconjunto de este conjunto. Entonces vamos a quitar al B de aquí y vamos a colocar a este conjunto. Entonces el vacío pertenece a ese conjunto por el teorema 1. Eso es lo que nos dice. El vacío es un conjunto de cualquier elemento. Por lo tanto, el vacío pertenece a B. Ahí sí, porque ahora cumple esta propiedad del vacío. Bien, tenemos el primero. Vamos por el segundo. Veamos que el singulete A es un conjunto de este conjunto. Esto sí podemos dejarlo así, simplemente veamos que esto se cumple, porque para comprobar que esto es subconjunto, solo hay que tomar todos los elementos de aquí y verificar que están aquí en esta lista. Y como aquí solo hay un elemento, el A, basta con ubicarlo aquí. Y como sí está, la contención es verdadera. Por lo tanto, el singulete A pertenece a B. Es subconjunto de este conjunto, pero como esa es la condición para pertenecer a B, significa que pertenece a B. Similarmente, B pertenece a B. El singulete B pertenece a B.
Por la misma razón, exactamente que lo de arriba, lo mismo. Entonces aquí se lo podemos colocar así. Porque solo sería literalmente cambiar esta A, esta primera A por B. Y ya, lo demás se cumple. Ahora, por último, este no es exactamente igual que el anterior, así que lo vamos a desarrollar. Veamos qué. Este conjunto es subconjunto de este conjunto por teorema 1. El teorema 1 en su segunda parte dice que todo conjunto es subconjunto de sí mismo. Así que realmente esto se cumple por el teorema 1. Así. Ven que ya utilicé todos los elementos de A. Así. A es subconjunto de B. Ya tenemos esa parte. Ahora vamos a comprobar la otra. Ahora tenemos que partir de los elementos de B y comprobar que están en A. Que eso es un poco más complicado. Porque realmente, ¿cómo tomo un elemento de B aquí? Entonces vean, así lo vamos a hacer. Sea X que pertenece a B. Como no sabemos cuál es la lista de los elementos de B, vamos a decir sea X que pertenece a B. Entonces, X es un subconjunto de este conjunto. Esa es la propiedad. Este entonces lo único que hace es decir, bueno, si X pertenece aquí, X cumple esto. Y es lo que acabo de escribir aquí. Solo que ahí arriba estaba en palabras y acá abajo está en símbolos. X es subconjunto de A, B. Bien, ahora ¿cómo hago que sea igual a uno de estos? Ok, entonces, vamos a ver. Aquí, quiero intentar no hacerlo por casos, pero vamos a ver. Vamos a ver. Ok, sí lo vamos a hacer por casos. Entonces, tenemos dos casos. Caso 1. A pertenece a X. Bueno, de hecho son, no, sí, solo son dos. A pertenece a X. Porque al final de cuentas, el hecho de que X sea en subconjunto significa que todos los elementos de aquí están en esta lista. Así que yo puedo prácticamente ir recorriendo la lista y decidir si el elemento está o no en el conjunto. Entonces, si X es un subconjunto de aquí, este A puede que esté o puede que no en el conjunto X. Así que esos son los dos casos. Entonces, el caso 1 sería que A pertenezca a X. El caso 2 sería que A no pertenezca a X. Voy a colocarlo por aquí. Yo no les recomiendo escribir dónde van a colocar el otro caso, porque después toca borrarlo, pero si quieren lo pueden hacer. Entonces, tenemos esto. Luego, para B tenemos dos casos. El caso 1.1 sería que es que B pertenezca a X. Y el caso 1.2 es que B no pertenezca a X. Entonces voy a tener que bajar un poquito este. Ok. Entonces, en el caso 1.1,
Vean que los dos elementos pertenecen a X. En este caso, X tendría que ser igual a A, B. ¿Por qué? Porque no hay más elementos. X no puede tener ningún otro elemento, ya que si X tuviese más elementos, no sería subconjunto de A, B. Simplemente no sería subconjunto. Vamos a resumirlo ahí. Pero la idea es eso. Si X tuviese algún elemento más que no fuesen estos dos, entonces no sería subconjunto. En el caso 1.2, en este caso, X tendría que ser igual a el conjunto al singulete A. Y el resto de la justificación es la misma, ya que si X tuviese algún elemento que no fuese A y B, A o B, no sería subconjunto. Subconjunto de A, B. Así. Y esto termina el caso 1. En ambos casos, X pertenece a A. ¿Por qué? En el primer caso, X es este elemento. En el segundo caso es este. En ambos casos pertenece a A. Ahora vamos a hacer el caso 2. A no pertenece a X. Entonces tenemos dos casos para B, nuevamente. Para B tenemos dos casos. Caso 2.1, que B pertenezca a X. Y el caso 2.2, que B no pertenezca a X. Entonces, en este caso, en el que A no pertenece a X, pero B sí, X debería de ser igual a el singulete B, ya que X no puede tener un elemento que no sea A o B. Eso es prácticamente la misma justificación de lo de arriba, solo que lo estoy escribiendo diferente para que tengan opciones de ver cómo realizar el análisis. Ok. Y ya está. Y el caso 2.2, ve que X no tiene ni a A ni a B, pero como tampoco puede tener ningún otro, entonces aquí X, en este caso X debe ser vacío. X debe ser vacío, ya que no puede haber ningún elemento distinto a A o a B que pertenezca a X. Como ni A ni B pertenecen a A, a X, X debe ser igual a vacío.
Entonces, de nuevo, en ambos casos aquí, X pertenece a A. Y la conclusión de los dos casos, por tanto, B es subconjunto de A. Y entonces, al final de cuentas, con esta primera demostración que acabó en esto, y esta segunda demostración un poco más larga que acabó en esto, podemos concluir entonces, finalmente, tenemos que A es igual a B. Ahora, claro está, es un análisis bastante claro que si el conjunto que define a B, este de aquí, hubiese sido de tres elementos, hubiese sido A, B y C, entonces esta demostración hubiese sido aún más larga porque para cada uno de los casos de B habría un caso para C. Bueno, habrían dos casos para C y se volvería inmensamente grande. Tan así que no lo vamos a desarrollar en general en ningún momento. Sino que, bueno, en esta clase ya no nos va a quedar chance, creo yo. No, creo que no. Pero tanto así que vamos a ver cómo construir ese conjunto B para conjuntos más grandes mediante una forma de irlos contando, básicamente. Va a ser como bien, vamos a tener que ir aprendiendo la lógica, pues no va a ser un proceso por caso, sino que yo le voy diciendo, bueno, si tiene dos elementos, así va a ir siendo. Si tiene tres, va a ser así. Si tiene cuatro, va a ser así. Y ir dando la idea para que se pueda generalizar, pero no lo vamos a desarrollar así como por casos. Ok, y lo último que vamos a hacer hoy es analizar la cardinalidad de un conjunto. Entonces, esto nos abre las puertas a una definición. Entonces, sea S un conjunto. Si hay exactamente n elementos distintos en S, se dice que S es finito y tiene cardinalidad n. La cardinalidad de S se representa como, y hay varias maneras, está como un valor absoluto del conjunto, otro es como un numeral, así, como decirle el número de elementos de S, y otro es algo más formal, así, cardinalidad de S. Pero los tres representan el número de elementos. Usualmente vamos a usar el primero, siguiendo la notación del libro, pero cualquiera de los tres es común. Y pues como una definición justo a la par de esta, si S no es finito, se dice que es infinito, lo cual tiene lógica, ¿verdad? En este caso, no le daremos a S un valor de cardinalidad.
decir la cardinalidad de un conjunto infinito, no vamos a entrar en ese tema. Hay algunas cardinalidades, pero no vamos a entrar en ese tema. Entonces, algunos ejemplos. Sea A. El conjunto de enteros positivos impares menores que 10. Entonces, sin necesidad de escribirlo explícitamente, podemos decir que la cardinalidad de A es 5, porque hay 5 enteros positivos impares menores que 10. ¿Cuáles son? Ah, bueno, ahí sí usted puede escribir toda la lista. 1, 3, 5, 7 y 9. Pero la cardinalidad es 5. ¿Ok? Sea S el conjunto de letras del español en el abecedario. Entonces, la cardinalidad de S sería 27. Un ejemplo que no puede faltar aquí en esta discusión, la cardinalidad del vacío es 0, porque no tiene elementos. Es el único conjunto el cual tiene cardinalidad 0. ¿Okay? Otro ejemplo. Todos estos tres fueron ejemplos de conjuntos finitos. Ahora, Z, los enteros, es un conjunto infinito. Así que no le vamos a dar ninguna cardinalidad, pero es un conjunto infinito. Y pues de ahí, de conjuntos infinitos, hay de sobra donde uno puede tomar desde un intervalo, que ya es un conjunto infinito, hasta cualquier tipo de conjunto que nos podamos imaginar. Hay una gran cantidad de conjuntos finitos y una gran cantidad de conjuntos infinitos. Entonces, ejemplos van a sobrar. Pero aquí hay por lo menos unos cuantos de cada uno. Entonces, no sé si queda alguna pregunta o duda desde que terminemos hoy. Por el momento todo claro, licenciado. Perfecto. Ok. Entonces, sí. Hola. Sí, disculpe. No, solamente más que una duda es, yo no sé si una sugerencia o una solicitud Dígame, claro. de, por ejemplo, si la tarea la puede ir colgando, o sea, en la medida de lo posible, porque si es como se vuelve un poquito denso luego trabajarla en Sí, menor tiempo. tiene toda la razón, ¿no? Está bien la propuesta, lo voy a colgar, lo voy a poner en el campus en el menor tiempo posible para que lo vayan trabajando. Está bien. Igual gracias también porque me sirve de recordatorio. Gracias. Entonces, listo. Bueno, por lo demás, vamos a quedar por aquí. Sí. En cuanto a esa tarea, esta vendría de todas las secciones que hemos visto y que aún no he dejado ejercicio, ¿verdad? Creo que, perdón, creo que lo voy a hacer de uno solo porque para que ya lo vayan trabajando todos, ya sepan qué tanto falta también y que para que no, sí, mejor se lo voy a poner de un solo. Tanto lo que hemos visto para que ya lo vayan trabajando como lo que vamos a ir viendo. Y por cierto, me pidieron que pusiera el principio de la pizarra. No sé si aquí estaba bien. Sí, es que me refería a eso porque como creo que va a ser un poco larga, igual que la segunda tarea, no sé si nos iba a dejar a volverlo a hacer en parejas. Sí, es probable que sí. Creo que la modalidad estuvo bien, entonces es muy seguro que sí sea en parejas. Bueno, gracias. ¿Listo? Bueno, entonces, así quedamos por hoy. Tengan feliz tarde. Seguimos el lunes. Eso igual, gracias. Gracias, Lee. Tarde. Buen Chao. día, Lee. Gracias, Gracias. licenciado. Feliz tarde. Listo. Gracias. Y dígame, creo, pero lo escucho un poquito largo. ¿Solo qué capítulo estamos del libro?
Ah, ok, Eva, estamos. Bueno, en la primera parte era el final del capítulo 1 y esto es del capítulo 2 ya. Más exactamente, es la sección 1.7 y 8, lo que hemos visto ya, y todo lo de conjuntos está en la sección 2.1. Licenciado, Sí, dígame. ¿el examen para qué fecha está propuesto? Estaba propuesto para el 12, pero creo que va a tener que ser una semana más tarde, porque creo que el contenido lo terminamos la otra semana y va a quedar muy cerca. Bueno, está bien, gracias. Gracias. Listo, nos vemos.